Las actividades fueron programadas con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua. Alumnos de escuelas santafesinas y un paseo por la planta de ASA para conocer cómo es la potabilización y tomar conciencia sobre el uso responsable del vital elemento. Hoy estamos comenzando con las celebraciones por el Día Mundial del Agua, que es mañana viernes, el 22 de marzo. En esta oportunidad comenzamos acá en la planta potabilizadora de la ciudad de Santa Fe, en donde recibimos un grupo de la escuela Mariano Moreno, en donde vamos a estar haciendo actividades alusivas a la fecha. Este año se celebra bajo el lema de Agua por la Paz, y esta dinámica que preparamos, además de que los chicos conozcan cómo se potabiliza el agua y demás, tiene que ver un poco con eso, con bueno, ver cuánta agua gastan, cómo podemos cambiar nuestros hábitos y que a partir de eso también se lleven el mensaje de hacer un uso responsable del agua y solidario. Son escuelas de la ciudad. ¿Cómo se conforman los grupos? Sí, así es. En este caso es una escuela acá de la ciudad, pero bueno, también con esta fecha, con esta primera visita, comenzamos con lo que es todo el ciclo lectivo de visitas acá a la planta potabilizadora y de diferentes actividades, tanto en escuelas, instituciones y demás. Así que en el día de hoy estamos comenzando. Y acá, bueno, recibimos escuelas tanto de la ciudad, de la zona, y también, como te decía, hacemos otro tipo de actividades. También vamos a estar en, bueno, mañana en Rosario, en Gálvez, en Firmat, en diferentes localidades también donde Aguas Santafesinas presta el servicio. Las actividades y charlas se adaptan a los distintos grupos etarios. Las escuelas interesadas se pueden comunicar con ASA para recibir un turno de visita. Todas las escuelas, nosotros abarcamos todos los niveles, desde nivel inicial hasta universitario, con diferentes actividades, siempre adaptando el discurso a la edad. Se pueden comunicar a nuestro celular, que es 342-5110-780, nos mandan un mensaje y de ahí coordinamos para ver, bueno, los grupos que vienen, horarios, fechas y demás. Así que, bueno, estamos disponibles para comenzar con este ciclo lectivo acá en Aguas Educa, en la planta de Santa Fe. Personal especializado, obviamente, se encarga de todas las explicaciones. Exactamente, tenemos un grupo, bueno, docente que se encarga de las diferentes actividades. Por ejemplo, para lo que es nivel inicial o primer ciclo, tenemos un show con un personaje que va a las escuelas, que les enseña de otra manera cómo cuidar el agua. Primarias y secundarias vienen en general acá a la planta y recorren el proceso de potabilización para saber cómo llega el agua a sus casas. Y bueno, después en actividades específicas como esta puntualmente se hacen propuestas diferentes.